Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter y de nuevamente aquí en KDE Plasma, concretamente en Kubuntu 20.04 Focal Fosa con Plasma 5.18.4, KDE Frames War 5.68.0, versión de Qt 5.12.8, el kernel 5.4.0, compilación 29, el tipo de sistema operativo es de 64 bits y tengo Kubuntu instalada en el pequeñito Slim Book One. Bueno, y hoy vengo, esto va a ser un vídeo cortito, lo prometo. Va a ser un vídeo cortito, simplemente va a ser como un pequeño adelanto, un pequeño spoiler. Hoy vengo contento porque por fin tengo el Plasma como MacOS. Ya sabéis que yo también uso MacOS, pues ahora tengo el Plasma como MacOS, como el sistema operativo de Apple. La gente dice Apple, digo Apple. Apple. Bueno, ¿notáis algo diferente? ¿Diferente en este Plasma? Sí. Aparte, además de que he dejado aquí el dock para la muestra, lo he dejado aquí abajo, normalmente lo pongo a la izquierda, pero lo he dejado aquí abajo por un motivo. Bueno, ¿qué notáis? Bueno, pues que he puesto el menú global. El menú global que tenía Ubuntu Unity, que es original de MacOS. Antiguamente se llamaba Macintosh, luego se llamó macOS y ahora se llama MacOS. Pues el menú global ya lo tengo yo aquí en mi Plasma, auténticamente maravilloso aquí en Kubuntu. Y esto ha sido gracias, desde aquí darle las gracias de corazón al amigo Jedi Knight, señor que no vi en Twitter, que me ha ayudado todo el proceso, porque este señor, este caballero andaluz de Andalucía, España, es un experto en Plasma, un amante Plasma, un Plasma lover, un fanboy de Plasma. Yo voy por el camino también ya mismo de ser un fanboy de Plasma, pero él me ha ayudado totalmente de principio a fin en todos los pasos para que veáis que yo... a mí se me escapan muchas cosas. Yo cada día aprendo una cosa nueva en Linux. Y por eso estoy aquí, para enseñar lo que voy aprendiendo. No soy ningún experto, por supuesto, pero sí quiero enseñar todo lo que voy aprendiendo. Bueno, aquí tenéis. Si yo abro, por ejemplo, yo abro el de este, ¿cómo se llama? El navegador de archivos Dolphin. ¿Veis arriba? Que tengo el menú global. Aquí tengo el menú kickoff. Y aquí tengo el menú típico de las aplicaciones que se muestran arriba en forma de menú global. Archivo, editar, ver, ir, herramientas, preferencias y ayuda. Menú global totalmente aquí en Plasma. Y evidentemente es un menú global que funciona, que podemos interactuar con él. Decir, salís de Dolphin, pues salimos de Dolphin y ya está. Y luego tenemos la console, que la tengo aquí abierta a tope con la cope, pero bueno, vamos a dejarla un poquito menos. Veis que tengo la consola abierta, la terminal de Plasma. Lo mismo, archivo, editar, marcadores, preferencias, ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que el menú global funciona perfectamente con las aplicaciones Qt, con las aplicaciones de Plasma, nativas de Plasma. Pero, bueno, vamos a abrir otra, por ejemplo, Cantata, que también es Plasma, y veis perfectamente... Me pone el nombre de la aplicación Cantata, luego música, editar, cola, ajustes y ayuda. Esto es una auténtica maravilla. Esto es ya por fin el menú global. Con el dock y con el menú global, pues estaríamos en el aspecto gráfico de MacOS, que es muy cómodo para el día a día, muy cómodo para trabajar. Muy bonito, me gusta. Y bueno, pues bueno, vamos a seguir aquí de Cantata. Cerramos. Y así con cualquier otra aplicación de Qt, de Plasma. Pero ojo, cuidado, porque también funciona con las aplicaciones GTK. Y con las aplicaciones que tengan opción a tener menú. Por ejemplo, Simple Screen Recorder no tiene de por sí menú arriba. Todo está dentro del cuerpo y veis que no sale, simplemente sale el nombre de la aplicación. Así que esta no saldría de ninguna manera, pero bueno. Vamos a abrir una aplicación GTK. Por ejemplo... Audacious, yo la tengo en GTK, no la tengo en Plasma. Audacious, que es un reproductor. Aquí veis Audacious. Vamos a ver dónde está. Acerca de Audacious 3.10.1. Este es el que viene en los repositorios de
de Kubuntu, de Ubuntu, la versión GTK. No, aunque Audacious tiene versión Qt, de hecho se ha pasado a Qt, la que viene en repos es la GTK. Y veis que funciona perfectamente. Archivo, reproducción, lista de reproducción, servicio, salida y ver. Funciona perfectamente. El menú lo tiene arriba, menú global, no lo tiene aquí, no lo tiene en la ventana, ¿no? Pues entonces ya está. Salimos simplemente, vamos a salir. Vamos a probar otro programa complicadillo para el menú global. Ejemplo de Audacity. Este es un poco complicadillo. Pues veis, también funciona perfectamente. Ayuda, herramientas, analizar, efecto, generar pistas, reproducción, ver, seleccionar, editar y archivo. Funciona perfectamente también en Audacity, a pesar de no ser Qt. Y que Audacity tiene lo suyo, ¿no?, para que funcione esto. Y funciona en Kubuntu, al menos sin hacer nada. Pero ojo, cuidado, que luego lo explicaré. Archivo y salimos. Bueno, vamos a probar otra aplicación pura GTK. Ejemplo de Jim. Vamos a ver si funciona, que esto es muy importante. Es decir, que también no funcione en aplicaciones GTK, ¿no? Porque en aplicaciones Qt de Plasma, pues bueno, está bien que funcione. Lo sabemos que va a funcionar. Pero bueno, aquí tenemos también Jim, que es puramente GTK. Échate para acá. Y vemos cómo funciona perfectamente el menú global de Jim. ¿Ok? Funciona aquí perfectamente. Bueno. Archivo, salimos. Y bueno, ¿qué más? Ah, simplemente Firefox no funciona porque Firefox en Ubuntu es muy suyo. Y Firefox, pues no funciona. Hay un Firefox parcheado por la gente de OpenSUSE, en Qt. No sé si tiene algo de Qt metido, que sí funcionaría. Pero bueno, yo no me voy a molestar ahora para simplemente Firefox, que es muy suyo y que va a su bola. Pues bueno, lo voy a dejar así y no me voy a molestar y me conformo con tener el menú aquí arriba, que de todas maneras en el título de ventana de la propia aplicación Firefox. Tampoco por este navegador no me voy a molestar ahora en romper todo. Así que por lo demás que he ido probando, pues funciona todo perfectamente el menú global. Y bueno, os quería comentar, estad atentos al blog salmorejogeek.com. Vamos a ver por aquí. Estad atentos al blog salmorejogeek.com porque posiblemente lo más seguro es que lo publique en escrito. Lo publique en escrito, igual que por ejemplo publiqué ayer el tutorial de cómo tener Kden Live en Kubuntu, ¿no?, la última versión, porque hay cosas que sí requieren un tutorial escrito antes que un vídeo, porque hay que seguir una serie de pasos que, aunque yo también lo podría hacer en vídeo, seguramente me acabaría tirando una hora para explicar esto una hora y media, y se me echaría nuevamente encima la gente. Pero bueno, ojo que el del ¿cómo se llama este? el tuto que hice. ¿Dónde está? Aquí, de 0 a 10, cómo dejar KDE Plasma más chulo que un 8. Dura una hora y media y tiene ya miles, no sé cuántas, pero tiene miles de visualizaciones. Y hay gente que comentando que se lo ha visto entero. Tiene 3.532, que ya eso es una pasada. Bueno, aquí veis que tengo Plasma sin menú global, ¿no? El antiguo yo. Ahora lo tengo con de eso. Pues ojo a mi blog salmorejogeek.com, que posiblemente un día de estos, cuando pueda, hay muchos tutoriales en internet de cómo tener menú global, pero la mayoría están desfasados para plasmas anteriores, y Plasma 5.18 han cambiado ciertas cosillas, ¿no? Y ciertas cosillas ya no sirven en 5.18 o ya no existen, porque yo mismo esta tarde he buscado en Google cositas para hacer esto. Y ha sido gracias nuevamente, repito, a la inestimable ayuda del señor Kenobi de Jedi Knight de Twitter, que me ha ayudado en todo momento de principio a fin, pues que lo he podido conseguir, ¿no? Que tampoco es muy difícil, ¿eh? Ojo, prácticamente 4 pasos y se hace prácticamente solo, porque ya Plasma 5.18 viene preparado ya para la vida y para la vida moderna. Así que estad atentos aquí a salmorejogeek.com, y si lo publicaré en escrito, y si me animo más adelante, pues lo publicaré también en un vídeo. Nada más, menú global,
auténticamente maravilloso, como está viendo por aquí. Menú global en Plasma 5.18, funcionando perfectamente fluido, sin ningún tipo de atranque, sin ningún tipo de problema. En mi caso, pues en Kubuntu 20.04, que vale para cualquier distro Plasma, Manjaro, Arch, KDE Neon, OpenSUSE, etcétera, etcétera, etcétera. Venga, nos estaríamos viendo con el tutorial en escrito en salmorejogeek.com. Chao.